enlazados con el periodista Carlos Marín. Los demonios andan sueltos, Carlos, y el presidente de la República muy optimista, y tanto que ayer dijo en Dos Bocas, Tabasco, en el contexto de la refinería, con motivo del Día del Trabajo, dijo que Morena le va a ganar a sus opositores y por paliza, haciendo esta figura, sí, digamos, deportiva. ¿Cómo estás? Bien, Pepe, me da gusto saludarte, a la enorme audiencia que tienes también. Y mira, a mí me llamó la atención porque el presidente, que evitó referirse por su nombre al partido que fundó, que es Morena, estaba pues hablando de peloteros y de, pues ya sabes, le encanta el béisbol, y enrachado en el juego maravilloso del béisbol, dijo: vamos a seguir ganando, sí, vamos a seguir ganando los juegos por paliza. Bueno, me llamó la atención porque me pregunto, diría López Obrador, y lo digo sinceramente, con todo respeto, ¿de dónde le saldrá el optimismo cuando en las últimas 3 semanas la paliza, pues más bien se la ha llevado su partido y se la ha llevado él, desde el fracaso del ejercicio de la reborratificación de mandato, que como ya sabemos fue dinero echado a la alcantarilla, con el 80% del padrón electoral absteniéndose de participar en ese ejercicio? A la semana siguiente, pues fracasó la iniciativa de contrarreforma eléctrica porque la oposición, que ya ves que enseguida fue calificada de traidora a la patria, pues no la dejó pasar. Luego viene pues sabemos que Donald Trump es un mitómano, pero en los hechos, pues el gobierno mexicano se dobló ante las presiones de Trump. Bueno, no deja de ser una zarandeada. Después, la petición, hoy lo supimos, del presidente de México, el de los Estados Unidos, para que pudieran participar todos los mandatarios del continente, pues no prosperó. Tienen tache los jerifaltes, yo digo dictadores, de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya le contestó el Pentágono. Y para acabarla de amolar, hoy es el día en que se contabiliza el mayor número de asesinados en lo que va del año. Bueno, pienso que el optimismo presidencial no tiene dónde apoyarse, y si a esto sumas la distracción que está viendo con los aplausos y creo que inclusive abucheos a uno de sus, pues no les digo corcholatas ni corchos, a uno de sus probables precandidatos al dedazo presidencial, a Adán Augusto López en Dos Bocas, abucharon a Rocío Nale, la secretaria, pues, y con los problemas que está teniendo en la aceptación pública la precandidatura de Claudia Sheinbaum, pues yo no sé de dónde le sale el optimismo, porque ya por lo pronto, el 10 de abril, pues no votaron por su ratificación los mismos 30 millones que lo hicieron presidente, Pepe. Y ha sido tan maltratada la clase media que más de 3,700,000 clasemedieros cayeron ya en los índices de pobreza, y con pleitos como el de los, el que sostiene con los ambientalistas y las personalidades artistas por el tramo 5 del Tren Maya, no se diga con la comunidad académica, lo que sucede en el CIDE, etcétera. Yo creo que esto de que
los juegos que va a seguir jugando los ganará por paliza, pues está por verse, Pepe. Y creo que muy, muy, muy por verse, y tendrían que ponerle veladoras a no sé quién para ver si acaso aquí sí se sacan una lotería, pero una lotería más consistente que la falsa lotería del avión presidencial. Gracias, Carlos. Gracias por tu comentario, como siempre. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.